Buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar la sesión académica de entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de La Laguna al profesor Manuel Álvarez de la Rosa, a doña Ángeles Betancor Llanes, al profesor José Manuel Méndez Pérez, a don Fernando Rodríguez Junco, a don Ramón Ezequiel Rojas Hernández, a la profesora Ángela Sierra González, y a la profesora María Luisa Tejedor Salguero. Tiene en primer lugar la palabra la secretaria general para dar lectura al acta de la sesión del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna, en su sesión ordinaria, celebrada el día 1 de febrero de 2019, en el segundo punto del orden del día, acordó conceder la Medalla de Oro de la Universidad de La Laguna, en atención a sus méritos relevantes y a los servicios prestados a esta universidad, a don Manuel Álvarez de la Rosa, doña Ángeles Betancor Reyes, don José Manuel Méndez Pérez, don Fernando Rodríguez Junco, don Ramón Ezequiel Rojas Hernández, doña Ángela Sierra González y doña Marisa Tejedor Salguero. Muchas gracias, señora secretaria general. Vamos a proceder a la entrega de la Medalla de Oro a don Manuel Álvarez de la Rosa. Interviene en primer lugar la profesora Margarita Isabel Ramos Quintana, que glosará los méritos del profesor Álvarez de la Rosa. Profesora Margarita Álvarez, perdón, Margarita Ramos. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, distinguidas autoridades, señoras y señores. Es un honor para mí ofrecer esta laudatio como acto que precede a la solemne entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de La Laguna al profesor doctor don Manuel Álvarez de la Rosa. En primer lugar, y por lo que hace a la carrera docente del profesor citado, cabe destacar su dilatada trayectoria académica, habiendo iniciado la misma en la Universidad de La Laguna en el año 1970, concluyéndola en el año 2015. Un largo periodo de tiempo a cuya finalización esta universidad lo nombró profesor honorario. Durante 45 años enseñó la práctica totalidad de los contenidos del derecho del trabajo y de la seguridad social a numerosas promociones de estudiantes de derecho, ejerciendo su magisterio de forma brillante, siempre inspirado por un elevado sentido de la trascendencia y repercusión social del ejercicio de la función docente. Sus enseñanzas se extendieron igualmente a otros títulos de posgrado, doctorado y máster. Durante ese tiempo y hasta el día de hoy, el profesor Álvarez de la Rosa ha impartido más de 170 conferencias en congresos, seminarios, jornadas y cursos organizados en esta universidad o por él mismo dirigidos. Igualmente, ha sido invitado como conferenciante en otras universidades españolas y extranjeras, entre las que destacaría sus visitas e intervenciones en foros académicos y científicos en diversos países del sur de América. En su perfil sobresalen de forma especial los vínculos establecidos con la Universidad de Salamanca, en virtud de sus estrechas relaciones con el profesor doctor don Manuel Carlos Palomeque López, catedrático de Derecho del Trabajo, que también lo fue de nuestra Facultad de Derecho y que el 11 de marzo de 2005 fue distinguido con el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna, cuya presencia hoy en este acto académico agradecemos profundamente por el carácter simbólico que su magisterio representa para nosotros. Quisiera destacar del profesor o que el profesor Álvarez de la Rosa contribuyó decisivamente a estimular la creación de un consolidado grupo de investigación en la Universidad de La Laguna en el ámbito del derecho del trabajo, que ocupa hoy una posición destacada dentro del panorama español, grupo que en la actualidad mantiene vínculos de colaboración científica con varias redes internacionales, desplegando su actividad más allá de las fronteras nacionales. Por lo que hace al perfil investigador, Álvarez de la Rosa ha hecho un seguimiento minucioso de la disciplina
científica del derecho del trabajo y su obra revela una intensa y continuada dedicación a esta importantísima parcela, la investigación de la carrera universitaria. Su producción se caracteriza por un especial rigor metodológico y un acercamiento exhaustivo a los problemas jurídicos laborales latentes en la sociedad en cada momento, siendo abordados desde un análisis crítico de la producción normativa y la creación jurisprudencial. Autor de 7 monografías, algunas de ellas muy reconocidas, como su libro La construcción jurídica del contrato de trabajo, ha elaborado asimismo un manual de derecho del trabajo en coautoría con el profesor Palomeque López, que va por su 26ª edición, un libro con el que se han formado 26 generaciones de juristas en la Universidad de La Laguna, al igual que en otras universidades españolas. Entre los resultados de su investigación se contabilizan más de 46 aportaciones a libros colectivos, más de 40 ensayos y artículos publicados mayoritariamente en revistas de alto impacto científico. Por otro lado, ha dirigido tesis doctorales, formado parte en numerosas ocasiones de tribunales de tesis doctorales y pruebas de acceso a los cuerpos de profesores titulares y catedráticos de universidad. A través de su magisterio, el profesor Álvarez de la Rosa ha transmitido lo que podríamos considerar como un modo de aproximación al derecho. Esto es, un modo específico de acercarse al conocimiento jurídico a partir de métodos de indagación basados en el rigor científico y la coherencia en la comprensión interna del sistema jurídico. En suma, una visión del derecho basada en dos grandes conceptos, método y sistema. En cuanto al método, y por razón de la brevedad de esta intervención, solo destacaré un aspecto específico, como es su particular observación jurídica a partir de un impecable conocimiento y manejo de las fuentes del derecho. Todo parte de la Constitución. Todo es y está en la Constitución. Esta idea esencial cruza el pensamiento jurídico del profesor Álvarez de la Rosa, llevándole a ser considerado como uno de los principales artífices de la interpretación del sentido y alcance del artículo 41 de la Constitución Española, que ordena a los poderes públicos mantener un régimen público de seguridad social. En cuanto a la idea de sistema, siempre ha observado el derecho como un todo, en el cual no hay ni puede haber compartimentos estancos. En el derecho no es posible que convivan sectores completamente apartados o elementos deslavazados, según su propia comprensión. Esa mirada amplia que le conduce a planear por encima de las distintas parcelas del ordenamiento jurídico ha terminado por convertirse en la propia visión del derecho de Álvarez de la Rosa. La sistemática jurídica ha sido una de sus principales obsesiones y uno de sus más firmes aliados en la búsqueda de construcciones jurídicas rigurosas, sustentadas además por una frecuente invocación de los principios y valores constitucionales. En particular, los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1.1 de la Constitución, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, se han erigido en baluarte fundamental para otorgar coherencia a múltiples de sus propuestas jurídicas. Por último, no es posible eludir una referencia obligada a su sentido de compromiso institucional con la Universidad de La Laguna, lo que le llevó a asumir determinadas responsabilidades, siendo la más relevante, sin duda, su nombramiento como secretario general bajo el mandato rectoral del profesor doctor don Gumersindo Trujillo Fernández entre los años 1980 y 1985. En definitiva, una amplia y dilatada carrera académica que ha compatibilizado además con el ejercicio profesional de la abogacía, carrera cuyo itinerario ha estado presidido en todo momento por su idea de universidad. Una idea alimentada por una inquebrantable e inequívoca voluntad: progresar en el mayor grado de conocimiento posible, siendo consciente de la necesidad de avanzar hacia nuevas fronteras del conocimiento jurídico. Concluiré esta laudación recurriendo a unas reflexiones de una de sus autoras preferidas, Martha Nussbaum, conocida filósofa americana, quien acerca de las capacidades humanas dice lo siguiente: las capacidades no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y económico.
Sin temor a exagerar, creo que es posible afirmar de forma objetiva que las capacidades intelectuales del profesor Álvarez de la Rosa han contribuido a dotar al derecho del trabajo de ciertas categorías y construcciones jurídicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas. Aportaciones, en suma, al servicio de la libertad humana y de la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ramos. Tiene la palabra el profesor Álvarez de la Rosa. Señor rector, dignas autoridades, queridos amigos, queridas amigas, señores y señoras. Desde mi asombro inicial, he venido pensando qué decir en este turno de palabra que me ha concedido el rector. En el camino he recordado la división que hace Cicerón de los discursos y dice que el discurso de agradecimiento es el más sencillo. Basta con decir gracias, con emoción y con sinceridad. Eso es lo primero que voy a hacer. Darle las gracias a la Universidad de La Laguna por el otorgamiento de esta medalla que me honra y a la que tengo el deber de honrar. Pero le estoy dando las gracias a una institución, cosa que no es fácil, porque las instituciones son permanentes en el tiempo, permanentes en los fines. Y debo darle las gracias a la Universidad de La Laguna por algo más que esta medalla. Intento explicarme. En un lejano día de un lejano mes de octubre, me senté por primera vez en las aulas de la Facultad de Derecho de esta universidad, exactamente en el aula que está enfrente de la puerta principal de este hermoso paraninfo. Pasé 5 años en la facultad, me dieron clase muchos profesores, sin ahora entrar en los rangos académicos, unos fueron muy buenos, otros fueron buenos y otros hacían lo que podían. Pero yo sé bien que de algunos recibí enseñanzas de palabras que en aquel momento eran verdaderamente exóticas, como democracia, como constitución. Sé bien también que la actual universidad es una universidad mejor que la que yo conocí, pero le agradezco a aquella universidad, que es esta universidad, haberme enseñado derecho, haberme enseñado cuestiones que en mi pensamiento, en mi manera de actuar en el mundo de lo jurídico, forman parte de una especie de segunda naturaleza. Tras un tiempo en la Universidad Complutense, entré muy joven en el claustro de profesores de la facultad, como profesor no numerario, perdone, pero el resfriado ya se va haciendo presente.
Como profesor no numerario se llamaban los PNN, que no era más que una muestra de la amplitud imparable que adquiría la universidad española. Pues en esa expansión universitaria, la Universidad de La Laguna dotó la plaza de profesor agregado de Derecho del Trabajo hace 40 años, que la sacó por oposiciones el profesor Palomeque, que hoy nos acompaña y es doctor honoris causa por esta universidad. Sobre él, que estuvo un año, luego marchó de catedrático a Salamanca, he mantenido una relación permanente, fluida en lo científico, fraterna en lo personal. Y sobre esa relación se ha montado un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, que es justamente de lo que ahora voy a hablarles a ustedes. Es un grupo que sin reglas fijas, sin reglas expresas, pero sí con valores y formas de entender el trabajo, el compromiso en la calidad de la investigación, en la calidad de la enseñanza. Tanto a la hora de investigar como a la de enseñar, la de transmitir el conocimiento, es indispensable aprender a preguntar. No es más fácil preguntar que responder. Es más difícil formular bien la pregunta. Y ese es lo que he intentado transmitirle a este grupo de laboralistas hoy reconocido en toda España, que es pregunten de manera crítica, de manera reflexiva. Este grupo lo dirigen hoy las catedráticas Margarita Ramos y Gloria Rojas. Las palabras de Margarita, que me han conmovido, solo puedo decir una cosa, todos los verbos que ha usado, el sujeto de esa acción puedo ser tanto yo como ellas dos. Y yo lo que he hecho, que es, me parece, el elemento más importante en una universidad, es entregar el testigo. Y esa es la clave de la vida universitaria. Señor rector, como representante de la Universidad de La Laguna, reciba usted mi gratitud por lo que me ha enseñado de la universidad, por ser universitario. Y estoy seguro que en este mundo de la entrega de los testigos del relevo, dentro de muchos años, cuando Gloria y Margarita, Margarita y Gloria, entreguen el testigo, entregarán un grupo consolidado de prestigio y reconocido en la comunidad universitaria. Termino dándole las gracias a ustedes que nos acompañan en este acto. Cada uno, estoy seguro, tendrá una causa para estar aquí. Y bien conozco con emoción los sentimientos de los más cercanos. Pero me parece que todos tenemos un motivo común, el motivo de desear lo mejor para la Universidad de La Laguna. Larga vida a la Universidad de La Laguna. Muchas gracias, nada más. Profesor Méndez.
don Fernando. Entramos ahora en la entrega de la medalla, don Ramón Ezequiel Rojas Hernández. Profesora Tejedor. Representante de la sociedad, señora presidenta del Parlamento de Canarias en funciones, general y representantes de las Fuerzas Armadas que nos acompañan hoy, presidente Hermoso, senador, representantes de las distintas instituciones profesionales, académicas, económicas, de la sociedad en su conjunto, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, señoras, señores, rectores de la Universidad de La Laguna, vicerrectores, secretaria general, señor presidente del Consejo Social, decanas, decanos, señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos acompaña hoy, queridas y queridos colegas, personal de Administración y Servicios y estudiantes. Acabo de hacer entrega de la medalla de oro de la Universidad de La Laguna a 7 personas
que forman parte de nuestra propia institución. Las iniciativas de estas medallas se han producido en el seno de la propia comunidad universitaria y han nacido en órganos muy diversos: departamentos, institutos universitarios, facultades, gerencia. Después de la iniciativa ha venido la decisión, y esta fue tomada con gran apoyo mediante un complejo proceso en el que se ha producido una amplia participación de toda la comunidad universitaria. El resultado ha sido que a 7 de los nuestros se les distingue con el alto honor de la medalla de oro de la universidad. Todo esto es fantástico, pues nos permite ofrecer a la sociedad la imagen de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que deseamos seguir siendo. Así, esta ceremonia se convierte en un acto de reafirmación de nuestra propia institución. Pero este no es un acto solo para nosotros, también supone un mensaje a la sociedad. Los 7 universitarios a los que estamos homenajeando suponen un fiel reflejo de lo que es nuestra institución y son personas con un fuerte vínculo social. Ellos y ellas representan la pluralidad de esta casa. Han desarrollado trabajos bien diferentes, lo hemos oído, y poseen experiencias vitales muy distintas. 4 son miembros del personal docente e investigador, mientras que 3 lo son del personal de administración y servicios. 3 son mujeres y 4 son hombres. Hay una gran pluralidad, pero tienen mucho en común. Creo que la forma más breve de decirlo es que los 7 son buenos universitarios y tienen una importante proyección social. Así es esta casa, una buena universidad que se identifica con la sociedad canaria. Los homenajeados de hoy están ya jubilados o están ya muy cerca del momento de que así sea. Podemos, por tanto, decir que han dedicado su vida a la universidad. Sin duda, de otras muchas personas que se jubilan, también cabría afirmar que han sido buenos universitarios, que han dado lo mejor de sí mismos, pero no sería posible distinguirlos a todos de esta forma. Como se suele decir, son todos los que están, pero no están todos los que son. Los 7 universitarios que reciben hoy, que han recibido hoy la medalla de oro, han transferido a la sociedad, más allá de las aulas, los laboratorios y los servicios universitarios, su saber y su hacer. Algunos han asumido responsabilidades públicas y lo han hecho desde opciones políticas diferentes. Otros han trasladado a la sociedad lo que aquí hacen, lo que constituye su esfera de actividad universitaria. También tenemos a quienes han tenido una intensa relación con numerosas personas de fuera de nuestra casa, por la singularidad del desempeño de su función universitaria. Se han señalado ya los muchos méritos de cada uno de estos 7 universitarios y debo agradecer su presentación a quienes han glosado sus figuras. Gracias, profesora Margarita Ramos, profesor Eduardo Domènech, profesor Jorge Betancor, doña Carmen Julia Hernández, profesor Vicente Navarro, profesora Inmaculada Perdomo y profesora Carmen Concepción Jiménez. Permítanme, sin embargo, que ahora haga yo la síntesis de la síntesis. En primer lugar, debo decir que todos ellos han formado parte, de una u otra forma, del gobierno universitario, en muy distintos niveles de responsabilidad, asumiendo así el ejercicio del autogobierno que, a través de la autonomía universitaria, la Constitución nos reconoce. El profesor Manuel Álvarez de la Rosa ha tenido una gran influencia en la Facultad de Derecho, en la que ha consolidado un grupo universitario de mucho prestigio y ha desempeñado la Secretaría General de esta universidad. Además, tuvo una destacada actividad en el ámbito de las instituciones públicas y desde ahí dibujó la arquitectura institucional de Canarias al inicio de la etapa autonómica. Doña Ángeles Betancor Llanes
ha desarrollado su labor en el ámbito administrativo con gran dedicación y eficacia en todos los puestos que ha ocupado. El tiempo en el que desempeñó la Secretaría del Rector se relacionó con numerosas personas de la vida política, social, cultural y económica, y con todas tuvo siempre un trato delicado e inteligente. El profesor José Manuel Méndez Pérez marcó el camino a seguir a todos sus colegas de disciplina. Los profesores de secundaria de matemáticas del archipiélago, aquellos que fueron sus alumnos, sienten devoción por él y lo consideran un profesor brillante y un maestro generoso. Desde la presidencia de la Real Academia de Ciencias de Canarias, divulga a toda la sociedad los logros de nuestros equipos de investigación. Don Fernando Rodríguez Junco ha sido un claro referente en nuestra biblioteca y con el liderazgo que ha ejercido, ha estado en la primera fila de su imprescindible modernización. Su visión de la biblioteca, de las bibliotecas, la ha trasladado a la red que tenemos en Canarias, aportando su experiencia y sus ideas. Dentro y fuera de la universidad, ha mantenido un claro compromiso con la ética social. Don Ramón Ezequiel Rojas Hernández ha dirigido el deporte universitario, le ha dado un gran impulso y ha ampliado de forma significativa el conjunto de sus actividades. Destaca ese impulso al deporte en equipos mixtos y la importancia de valorar el juego limpio. Ha establecido una estrecha relación desde la universidad con el mundo deportivo, tanto el de Canarias como el universitario de toda España. La profesora Ángela Sierra González ha sido una profesora impulsora de la igualdad y del logro de una gobernanza moderna. Sus amplias relaciones con colegas europeos y americanos han posibilitado algunos magníficos proyectos, entre los que destaca el Campus América. Como eurodiputada ha prestado atención a numerosos temas de interés para Canarias, en especial a la condición de región ultraperiférica. La profesora María Luisa Tejedor Salguero forma parte de la primera promoción de biología de nuestra universidad. Ha desarrollado una amplia labor docente e investigadora en el estudio de nuestros suelos. Fue rectora de la Universidad de La Laguna, la primera en serlo, y consiguió darle un gran impulso. También consejera del Gobierno de Canarias, además de otras responsabilidades dentro y fuera de la universidad. Es un claro y potente referente universitario ante la sociedad. Permítanme que en estos momentos finales de mi intervención me dirija a los siete, como suelo hacerlo en las conversaciones que hemos tenido con algunos durante decenas de años, pues entre ellos tengo a muy queridos y antiguos amigos. Gracias Manolo, Ángeles, Pepe, Fernando, Ramón, Ángela y Marisa. En sus intervenciones de hoy han evidenciado, reiterado y reafirmado su compromiso universitario. Muchas gracias por haber dicho lo que se debe hacer y muy especialmente gracias por haberlo hecho. Han sabido convertir la idea en palabra y la palabra en realidad y al hacerlo han hecho una mejor universidad y la han acercado más a la sociedad. Ser mejor universidad es una universidad en la que esté desterrado el lenguaje de ellos y nosotros. Y en su lugar aparezca un nosotros universitario en el que todos nos sintamos integrados. Ellos, estos siete universitarios a los que hoy rendimos homenaje, han ayudado mucho a que así sea. A todas y a todos agradezco mucho su presencia en este acto. Gracias, muchas gracias. Gracias.
A continuación, oiremos el Gaudiamus y el acto se prolongará con un brindis al que están todos cordialmente invitados. La sensación de que la Universidad de La Laguna me ha dado lo mejor de mi vida, o de lo mejor de mi vida. Y al final es recibir un reconocimiento, algo que lo he hecho con absoluta normalidad y ayudado por tantas personas que me han ayudado a eso, a ser universitario, que me parece que es lo mejor que me ha pasado nunca. Pues en total, sin contar los estudios, 48 años, contando los estudios, 53, un montón de años. La vida entera. En cada etapa hay personajes curiosos, mundos curiosos, transformaciones, pero la universidad no es más que el reflejo de la sociedad. Y esta es la mejor universidad que yo he conocido, la que está ahora mismo, con sus defectos, con sus problemas, con su dimensión enorme, pero es la mejor que yo he conocido. Viene a ser casi un reconocimiento, digamos, a nuestra mejor gente. Hay otra gente también muy buena que no lo hemos podido reconocer, pero yo creo que los 7 que han recibido esta medalla representan a la universidad, como profesores, como personal de administración y servicios, a la universidad que queremos ser, que hemos sido y que hoy somos. Yo creo que son personas que han destacado mucho, se han implicado mucho y han tenido mucha relación con la sociedad. Para mí eso casi ha sido lo más importante, que ellos han entendido la necesidad de que la sociedad nos vea como algo de la propia sociedad y con un vínculo muy estrecho entre la sociedad y la universidad. Amigos, compañeros, durante muchos años, que ahora puedo decirle en nombre de toda la universidad, gracias por el trabajo hecho.